Hello. Good evening. Good evening. How are you? Ay, Suso. Ancho. Okay. I'm so as well, tired but fine. Cansada del trabajo, me imagino. Sí, voy llegando apenas. Really? That's not good. Have you had dinner already? No. Oh, that's not good. Que lo bueno que es jueves, pero te llamas a descansar un rato. Ay, sí. Ok. Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Igual si tiene preguntas, dudas, estamos a la orden. Está bien, teacher. Good. Hello, good evening. Welcome to the class, Elsie. Hi, gracias. Thank you. Okay. Hello, Wilmer. Welcome to the class. Okay. Hello, Yuri. Courtney. Courtney. Hello. Good evening. Uy. Okay, welcome to the class, everybody. Hello, teacher. Hello, welcome to the class, Yuri. I'm fine. I'm fine, she says. I'm fine. I'm fine. Ok, vamos a esperar un par de minutos mientras se conectan los demás compañeros. Ok. Okay. Ya ahora es jueves, ¿verdad? Como si nada, ya mañana terminamos la primera semana de clases. Una pregunta, teacher. Ok. No debo ni una tarea por un tarea por un momento. Fíjense de que yo pensaría que no. Ya vamos a revisar. Les voy a contar aquí a algunos cuáles son los quienes no tienen ninguna nota. Pero vamos a esperar que vengan los demás para ver si qué pasó, a ver si tal vez hay problemas en la plataforma, algo por el estilo. Pucha, dale volumen. Ah, no, ya le bajo. No, mira, pues no. Dueño lo para. What, teacher? No, I don't think so. But anyway. Ok, vamos a esperar que entren los demás compañeros que ya vienen llegando. Hello, Wilfredo, how are you? Ah, no, todavía está conectando. Hello, Wilfredo. How are you? Yeah. Hello. Welcome to the class. Teacher. Yes. I'm going to be quiet because today I received the COVID vaccine. Okay. Good for you. Yeah. I don't feel good today. I'm sorry. You need some pills and that's it. Yeah. Hello, Jose Miguel. Welcome to the class. Hello, teacher. How are you? I am fine. Perfect. Thank you to the class. We're going to wait just two more minutes and then we are going to start. Teacher, cuando uno está mal, ¿cómo se dice? Depende. Bueno, si yo le pregunto, how are you? Y usted quiere decir que está más o menos, se dice so-so. Sí, quiere decir que está mal. Se puede decir not good o puede decir I feel bad, ¿verdad? Si está enferma o algo por el estilo, puede decir I feel sick. I feel sick. Oh, I'm sorry to hear that one. I'm sorry. Pero no le pusieron la vacuna a usted ahora. Sí, por eso. Por eso, ¿verdad? Bueno, hay que tomar acetaminofén. Y pues esperemos que pasen los síntomas rápido. Lo bueno es que ya viene el fin de semana, pues sí, vamos a ir. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you, Genesis? Good evening. Un día la vamos a poner a hablar a ver si ha aprendido algo. Está aprendiendo la niña, a ver. Good, good. Hello, good evening. La niña lo va a ganar. Ahí.
voy a dejar sordo. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a revisar la tarea de ayer. Bueno, antes de iniciar, ha estado revisando las notas no se las puedo decir, pero es un porcentaje, ¿verdad? Pero hay algunas personas que no tienen ninguna tarea hecha. No sé si hay algún problema, si han podido entrar o no a la plataforma. Hay algunos que no han venido, no se han conectado, me imagino que por eso, ¿verdad? Por ejemplo, César Mauricio Pérez, pues no lo conocemos, ¿verdad? No ha venido todavía a ninguna clase. A ver, quien no tiene ninguna es Elsie Guadalupe. No sé si ha podido entrar a la plataforma, porque no tengo nada que haya enviado en la plataforma. Sí, lo he estado haciendo. No. Por eso fue que la consulté ayer también, porque sí le dije que lo había hecho. Pero okay. Bueno, voy a revisar nuevamente porque sí ya las hice. Háganme un favor entonces. Revise si están. Hello, good evening, César. Revise si están hechas, si tiene todo, pues fine. Y si todo está bien, no sé por qué a mí no me sale, entonces me hace el favor de escribirme directo. Vamos a empezar a investigar, porque el viernes, no, el sábado tengo que enviar las notas, entonces habría que ver qué es lo que sucede. Puede ser que sea el sistema, la plataforma, algo pasa. Entonces, háganme el favor de revisar, puede revisar hoy o mañana, y me puede enviar screenshot de que está hecho y ya con eso. De hecho, tengo los screenshots de todos los días que estaba haciendo las. Ok, perfecto. Entonces me hace el favor de mandármelos ahí al directo y al WhatsApp, ¿verdad? Y, sí. Y así yo lo voy a notificar para ver, ahí que investigamos qué es lo que pasa, ¿verdad? Vale. Good. Gracias. A ver, ¿quién más? Un tal Eric Alberto no la ha hecho. Hello, good evening. Josué Isaac Gómez está por aquí, ¿no? ¿Verdad? De él no tengo nada. Hello, good evening. How are you? How are you? I'm very well. A ver, Lucía Yamilet tampoco está, ¿verdad? Tampoco de ella tengo nada hecho. A ver si del otro lado. Ok, hold on a second, está cargando. A ver, no tiene. Sí, solo estas personas son. Entonces me faltaría solo José Isaac Gómez y preguntarle también a Lucía si ya ha tenido algún problema. De ahí todos los demás, tengo al menos una, dos, tres notas y hay que estar pendiente y haciéndola, ¿verdad? Si usted ve alguna cosa rara, si ve algo que no esté correcto, me avisa, pues, y con gusto vamos a revisar, ¿ok? So we are going to start checking the homework. Por supuesto, el de la plataforma, ¿verdad? Vamos a ver las... Hello. Una consulta. Así como yo que le expliqué ¿cómo se dice? El curso pasado. Me parecía que no iba a estar el diploma, algo así. Y al final no nos van a dar ninguna certificación a nosotros. O sea, no sé por qué me apareció así, pero me dijeron que sí estaba bien. Pero sí, al final no tengo ninguna certificación, entonces no entiendo. Dice que tengo entendido que sí, al final, arriba, donde dice, hay una parte que dice certificado, ahí creo que se puede bajar. Creo que César había dicho que lo había podido bajar. Tal vez nos cuenta, César, cómo fue que usted pudo bajar, descargar, imprimir, no sé, ahí el certificado del curso pasado. Porque al menos yo no lo pude bajar. Okay. No me parecía nada ahí. No. Métase a la página. A veces el problema que yo tengo es que como mi plataforma, lo que yo veo es diferente que lo que ustedes ven, ¿verdad? Entonces, si quiere... Bueno, yo recuerdo que César lo bajó. Vamos a ver, César. Que se metan en la página, teacher, con su correo y que le dé la clave que nos dio usted la vez pasada y ahí va a aparecer. Porque sí, así no. Hice yo. Pero es que están hablando del certificado. César, ¿me escucha? Ah, certificado. Yo también no lo he sacado. Creo que no me escucha César. Hello, César. No creo. Sí, porque ya me había dicho algo, ¿verdad? No, hello. Está calladito. De verdad.
Claro. César, ¿me escucha? No escucha nada. No, no escucha. Voy a hacer como que hablo algo. No, ¿verdad? Bueno, le vamos a preguntar más adelante, vamos a ver si nos comparte. Yo tengo entendido que arriba en la plataforma, bueno, me voy a meter yo, pero creo que a mí no me sale. Déjeme revisar. Sí, a mí no me sale. Aquí arriba tendría que haber una parte certificado. Entonces le da ahí clic y de ahí lo puede descargar. Y lo puede... Es que a mí tampoco me sale. Y alguien más le salía. No sé si alguien más lo pudo descargar el módulo pasado. No, pero... Sí, a mí se me olvidó decirles con tiempo, ¿verdad? Descárguenlo. Ya el último día que les dije, me dijeron que no. Y después César escribió que sí había podido. Pero bueno, en algún momento cuando él ya puede escuchar, le vamos a preguntar por dónde. Okay. Yo recuerdo que sí es por aquí. Y si no, yo voy a preguntar y le voy a mandar el screenshot para ver cómo se ve. Porque no me puedo meter a sus usuarios. O sea, sí puedo, pero no es correcto. Entonces... Para ver dónde está. Yo recuerdo que por aquí hay una opción que dice certificados, pero si no, quizá en progreso, no recuerdo. Va, le voy a investigar y yo les voy a decir dónde para que esta vez sí lo tengan, ¿ok? Y en el caso de que yo no estuve el módulo pasado, ¿será que yo también lo puedo descargar? No creo, no. No. De hecho, no creo que nadie pueda descargarlo porque nadie tiene acceso ya al módulo pasado. Entonces... Estas instrucciones van a ser para que ya cuando finalicemos, ya puedan, de hecho cuando ya tengan el 80% de todo aprobado aquí en la plataforma, porque acá en uh-huh. progreso, si le dan clic en progreso, ahí está el gráfico y ahí le dice cómo van. De hecho ahí también puede revisar, quién era el que no tenía, que habíamos dicho, déjame revisar, era Elsie. Aquí si le da en progress, tendría que uh-huh. poder ver un gráfico y ver cómo va. Si le sale todo bien... Sería raro, no sé por qué a mí no me parece. Quizás es la conexión entre mi usuario y su usuario. Pero por eso, revise también eso. Revise acá donde dice Progress, a ver si está en los gráficos. A ver cómo va. Ahorita. Y me manda los screenshots y vemos, pues, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Y esa plataforma es la misma que la aplicación? ¿O la aplicación? Sí. ¿Hay diferencia? No, la aplicación es igual, solo que la aplicación pues es una app que está instalada en el teléfono o en un sistema Android o algo por el estilo. Y a veces quizá el problema que tiene, no sé cómo estará ahora, se pueden hacer los ejercicios ahí, pero a veces como que se queda, ¿verdad? Si quieren probarla, pueden descargar y pueden revisar si les funciona adecuadamente. Yo descargué la aplicación porque de ahí hago los ejercicios, ¿verdad? Ok. Me ha funcionado bien, pero no me aparece todo eso, digamos, lo de progreso no me aparece. Okay. Solo me aparece como lo más básico, entonces no sé si es porque es la aplicación o qué. Sí, puede ser eso, puede ser, porque sí es diferente la interfaz de la plataforma en línea que la de la aplicación. Entonces, si usted quiere, también puede irse al link que ya está ahí en el chat grupal, ¿verdad? Con el mismo correo con el que se lo dio en la plataforma y el password que ya sabemos que es 12345, con ese podría revisar y ya va a tener habilitado todo esto. Ahí está bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con the platform? Ok. Como no hay pregunta, vamos a revisar el homework de ayer. Dice, fill in the blanks with how much and how many. Number one is how much or how many? How many. How many. Very good. Because it says parks. Es plural. Y acá también, si se recuerdan, el verbo to be, ¿verdad? Plural. Entonces, how many parks are there in your city? Good. Number two. How much? How much time do you need? Very good. Time is non-countable. Las horas es contable, pero la palabra tiempo no, ¿verdad? Okay, number three, how much or how many? How much. Good, how much. Pollution, pollution es como contaminación, ¿verdad? So it's going to be how much pollution is there in El Salvador. Well, I believe that there is a lot of pollution. Okay, number four, how much or how many? How many. How many. How many. How many? Very good. How many co-workers do you have? Workers, ahí con plural, ahí se entiende.
Number five, how much or how many? How much? How much, ¿verdad? Porque el dinero no se puede contar. Es decir, la palabra dinero, ¿verdad? How much money do you need to buy a house? En El Salvador, not that much, I guess. Okay, very good. Y el deber de mañana, bueno, aquí va a estar la videoconferencia de ahora y el de mañana sería, bueno, el de ahora en la noche, ¿verdad? Este, multiple choice. Choose the correct answer to complete negative statements. Entonces vamos a venir a, de acuerdo a la oración, tomar la respuesta correcta. Solo son 5 también. Y luego le damos submit y ya vamos a estar casi terminando la primera semana del segundo módulo de inglés. Good, 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 good. Ok, ahora sí vamos a ir con la clase. Déjenme ver si ya vinieron los compañeros. No, los que le faltan no han venido. Ok, so we're going to start with the class of today. Ah, no, vamos a pasar lista. Eso es lo primero. Ok, Alejandra Guadalupe Orellana García. Not here. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Hello, César. No nos escucha. Hello, 55 viene el jabón de papá. Ya apagado el micrófono. Sí, pero no escucha tampoco. Yo pienso que no le furula nada. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Okay, good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. No se le oyó. No está Oscar. Okay, Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Okay. Okay, we are going to start the class. A ver. Sí, aquí está escribiendo César. Wait a minute. Okay, so we're going to start with the class of today. So it says on today's class, we're going to check simple present negative statements. Como ya más o menos conocemos esto, pues traje un poco de vocabulario, ¿verdad? So for first of all, como usualmente lo hacemos, vamos a repetir, and we're going to check. These are daily activities. ¿Se acuerdan que hablábamos de rutinas, de hábitos, de hechos? Todo eso es el presente simple. So, we're going to repeat for first of all. Everybody, please repeat. Have dinner. Have dinner. Get up. Get up. Get up. Get up. Clean my face. Clean my face. Clean my face. Comb my hair. Comb my hair. Hair.
Hayes. Have breakfast. Have breakfast. Sleep and dream. Sleep and dream. Wake up. Wake up. Watch TV. Work in class with the help of my teacher. Work in class with the help of my teacher. Prepare my school bag. Read a book. Read a book. Help mom with dinner. Help mom with dinner. Play at break. Play at break. Take the bus to school. Take the bus to school. Walk my dog. Do homework. Have tea. Or a snack. Ok, vamos a parar y vamos a ver qué estábamos diciendo y luego cada quien me va a hacer una oración, voy a ir preguntando one by one, y me va a hacer una oración en tercera persona o en negativo. Yo les voy a ir preguntando, a ver. ¿Sí se acuerdan de la parte negativa, verdad? Que era do, does, con el verbo que no cambia. O sea, en las terceras personas, en afirmativo, cambiaba el verbo, le agregamos SOS, pero a la parte negativa, lo que le vamos a cambiar es el auxiliar. Do, does. Sería don't, doesn't. Y el verbo no cambia. Antes de iniciar tenemos que recordar eso. So have dinner. ¿Qué será have dinner? ¿Desayuno? Cenar. De hecho, cenar. Have dinner. Entonces, también se puede decir have breakfast, have lunch. Ok. A ver, le vamos a preguntar a Yuri. A ver, una oración con she y que tenga have dinner. She, negativa o como sea. Afirmativa por el momento. She does have dinner o o'clock. Seven o'clock. Okay, good. So, me dijo, she does have dinner at 7 o'clock. Ahora, cuando hacemos la afirmativa, recordemos que no usamos auxiliar. O sea que aquí no va ni do ni does. Solo en la negativa y en la pregunta. Entonces, como estamos haciendo una afirmativa, ¿cómo creería usted que quedaría? Sí. She have dinner. At 7 o'clock, ¿verdad? At seven o'clock. Ok, vaya, pero el verbo... Me confundo siempre con el... No se preocupe que para eso vamos a practicar. Good. Siempre pongo el auxiliar, aunque sea afirmativa. Ah, pero también nos falta una cosita. Porque usted me dijo she have dinner. Entonces, pero acabamos también de mencionar que no usamos auxiliar, pero el verbo cambia, ¿verdad? Ya no va a ser have. Sí, sería she has. Very good. She has dinner at 7 o'clock. That is perfect. Okay. Good, good. Okay. Now, get up. ¿Qué era get up? Levantarse. Levantarse. Okay, very good. Ahora. Vamos a ver, Delmi, una negativa con grab, con quien usted quiera, cualquier sujeto. Hello, Delmi. Hello. Creo que Delmi no puede en este momento contestar. Ok. Juan Josué Morales, una negativa con get up. Con cualquier sujeto. Con cualquier sujeto. Yeah, whatever you want. Negativa. Yes, please.
Okay. Este, quiero ver. Con get up, dice. Get up, please. Yeah. Este, podría ser you get up at 8 p.m. ¿Y en negativa? En negativa, sí, en negativa era. Oye, ese sí no me acuerdo, ticha. Es lo que estábamos mencionando al principio, que sería you don't get up at 7. Solo eso tiene que ponerle para hacer la don't or doesn't. Dependiendo, ¿verdad? De si es tercera persona, entonces vamos a usar doesn't. Y si es cualquier otra persona, es don't. En este caso, como usted me lo dijo, sería you don't get up at 7 o'clock. Good, okay. Good. Okay, number three, clean my face. How is that in Spanish? Limpiar mi rostro. Limpiar mi rostro. Very good. A ver, Nora, un ejemplo con clean my face en negativa siempre. Cualquier sujeto. She doesn't not clean my face in the morning. Ok, solo que me dijo she doesn't not. Entonces tendría que ser she doesn't nada más, porque en el doesn't ya va el not. Ay, sí, sí, perdón, perdón. I love. Sí, perdón. Good, perfect. Solo eso, lo demás está nice. Good, okay. Perfect. Ok, the other one, number four, says comb my hair. What is comb my hair? Peinarse. Peinar mi cabello, ¿verdad? My hair. Good. Elsie, un ejemplo en negativo con comb my hair. In the morning, to, a ver, do not my comb my hair. Okay. Sería, sería como, pero me dijo she or I, no recuerdo eso. No. In the morning, I don't not comb my hair. Okay, bye. Entonces sería in the morning I don't comb my hair. Mm-hmm. Entonces solo le vamos a poner don't or doesn't. Es lo único que hacemos para hacer la negativa, ¿verdad? Comb my hair. Very good. Quizás vamos a hacer esto y luego vamos a escribir un par de oraciones para ya visual un poco más fácil. The next one it says have breakfast. What is, bueno, o sea, ya lo habíamos mencionado, pero ¿qué era have breakfast? You haven't eaten. Okay. Have breakfast, ¿qué era eso? Desayuno. Tomar desayuno, very good. A ver, José Miguel, una negativa con have breakfast. I don't have breakfast later. Okay, very good. I don't have breakfast later. That is nice. Okay, the other one says sleep and dream. Son dos. Vamos a ver. ¿Qué era sleep? Dormir. Dormir. And dream? Soñar. Very good. Hagamos una y una. Vamos a ver. Wilmer, a negative with sleep. Sleep. Mm-hmm. She doesn't sleep well. Very good, perfect, nice example. And José Daniel, una negativa con dream. I don't dream in the night. At night. At night. Very good, perfect, that is good. Okay, the other one, it says wake up. ¿Qué será wake up? Despierta. Despertar, que no es lo mismo que levantarse. Puede despertar, pero quedarse en cama un buen rato. So, wake up, negativa, please, Silvia, Patricia, Consuelo. I wake up at 5 a.m. ¿En negativo? Ah, negativo.
I don't wake up at 5 a.m. Very good. Perfect. Thank you. I don't wake up. Nice. The other one is watch TV. What is watch TV? Ver televisión. That is it. Very good. A ver, César, no sé si ya nos puede escuchar. Sí, teacher. Ah, ok. Very good. Welcome to the class. A ver, una negativa con watch TV. José Daniel doesn't watch TV. Very good. José Daniel doesn't. Es doesn't porque estoy hablando de él, ¿verdad? He doesn't watch TV. Good. The other one, it says, work in the class with the help of my teacher. Ay, ¿qué dirá? Ajá. No, nadie. Puta, me perdí, ¿qué pasó? Ok, sería trabajar en clase con la ayuda del teacher, ¿verdad? Teacher. Ok, so that is it. Esa es un poco más larga, pero siento yo que no está tan compleja. A ver, una negativa con esa sería para Roxana. Vamos a ver, Roxana. Trabajar en clases con el teacher. Con la ayuda de mi teacher, ajá. Con la ayuda de un teacher. Quiero ver, quiero ver. Delmi, Delmi doesn't work in the class with the help of my teacher. Perfect, very good. Delmi doesn't work in class with the help of, ahí puede ser my teacher or her teacher, that is good. Her teacher. Okay, and number 10, prepare my school bag. What it says there in Spanish? Preparar mi lonchera. Algo así era preparar mi school bag, sería como mochila en inglés. Este que les presento ahora es inglés británico. En Estados Unidos es como backpack. Okay. Ok, so Elvin, una negativa con prepare my school bag. Permítanme. Of course. She doesn't prepare her bag in the school bag. Very good, perfect. She doesn't prepare her school bag. Perfect. Number 11 says read a book. What is that? Leer un libro. Good. A ver, esta es para Sandra y Leticia. Una negativa con read a book. Sería she doesn't read a book de, ahí le puedo poner, ¿cómo digo? Literatura. Of literature. ¿Cómo? Literature. 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 Entonces sería, she doesn't read a book de literature. Literature. Very good. Perfect. That is very, very nice. Okay. The other one says, help mom with dinner. ¿Qué dirá allí? Mamá ayuda con mi cena. Así es, ayudar a mamá con mi cena. Very good. A ver, let's see, Wilfredo, una negativa con help mom with dinner. Hello, Wilfredo. Not here. Okay. The other one is for Lucia Cruz. Entonces, una negativa con help mom with dinner. Buenas noches. Ese físico que yo hace ratito entré, no sé lo que están hablando. Solo estamos haciendo
oraciones negativas con este vocabulario. Por ejemplo, el número 12, que es help mom with dinner, que sería ayudar a mamá con la cena. ¿Se acuerda cómo hacíamos una oración negativa con el presente simple? Entonces sería I don't not help mom with dinner. Okay. I don't, ¿verdad? I don't help mom. Porque si dice don't not, ahí está negando dos veces y sería suficiente con don't. Good. Okay. Perfect. Okay, the number 13, it says play at break. What is play at break? Jugar en el receso. Perfect, that is exactly. A ver, Elsie, una negativa. Ahora con tercera persona, vamos a ver. We friends, I don't play at break. Ok, pero tercera persona, ¿cuál sería las terceras personas? ¿Se recuerda de eso? Perfecto, ahí le están ayudando. Sí, he, she, it. Entonces, cuando hablamos de tercera persona, siempre va a ser como he, she, it, o puede ser Carla, Mauricio. Porque cuando decimos I, or we, o las otras, solo usamos don't. Entonces, como vamos a practicar también lo de las terceras personas, podríamos decir she doesn't, y ya va lo demás. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo queda? She doesn't play a break. Perfect, that is it. She doesn't play a break. Okay, the other one says, take the bus to school. What is that? Tomar el bus. A la escuela. Siempre que vean ese A que va hacia algún lugar, casi siempre va a ser to. Ok. Hay algunas otras preposiciones, pero lo más común es to. A ver. Y ahí puede ser at school también. No. Porque es cuando estoy cerca de la escuela. Ahí es at. No, cuando está en la escuela. Usted ya está ahí. Ok. En cambio, to es una preposición de movimiento. Va hacia la escuela. Ok. Gracias. You're welcome. A ver, Nora, negativo tercera persona. Take the bus to school. Sería, she doesn't take the bus to school. Perfect. Good. The number 15, it says, walk my dog. What is that? Pasear a mi perro. Pasear a mi perro. Very good. Walk my dog. A ver, César, una negativa tercera persona con walk my dog. Sería no. Nora doesn't walk my dog. Okay, Nora doesn't walk my dog. Very good. Perfect. Okay. Okay, and the last one, no, it does más. Number 16, do homework. What is do homework? Hacer los deberes. Very good. Tarea, deberes. Good. Ronald, una negativa con do homework, con tercera persona. Quiero ver. She made do homework. Negativa. Sería she made done homework. No. Primero va el sujeto, está bien, she. Después del sujeto, ¿qué va en la negativa? Don't. Ah, pero es she, ya no es don't. ¿Sería? Hello. Sería she don't. No, doesn't, porque es tercera persona. She doesn't, es cierto. Espérenme otra vez, si se lo olvida. Okay. She doesn't do homework. She doesn't do homework. Perfect. Ahí queda perfect. Nice. Thank you. Ya ves. Uy, teacher, sigo teniendo problemas en eso. Vamos a seguir practicando. Don't worry. Good. So she doesn't do homework. Number 17 era have tea.
Esa le toca en negativa tercera persona a Sandra. ¿Y lo que dice ahí al final? Hagamos primero solo con have tea. Ok. En tercera persona en negativa, ¿verdad? Sí, por favor. Sería, he doesn't have tea. Perfect, that is it. He doesn't have tea. Y la última parte dice, or snack, que sería como un bocadillo, un snack, que también va con el verbo have. Puede ser have o puede decir eat, eat a snack. Pero lo más común es decir have. I have a snack. Podría ser lo mismo. He doesn't have a snack. Have, el verbo. Ok. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a repetir la otra parte, que era algo del vocabulario. So please, everybody, let's repeat. So number 18 says, brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Go back home. Go back home. Have a shower. Have a shower. Go to the board. Go to the board. Raise my hand in answer to the teacher. Raise my hand in answer to the teacher. Good. Practice sports. Practice sports. Set the table. Set the table. Have lunch at the canteen. Have lunch at the canteen. Go to school on foot. Go to school on foot. Get dressed. Get dressed. Go home on skateboard. Go home on skateboard. Write texts and lessons. Write texts and lessons. Make my bed. Make my bed. Go to bed. Go to bed. Brush my teeth again in the evening. Brush my teeth again in the evening. Good. Ahora vamos a reiniciar lo que estábamos haciendo. ¿Qué significa oraciones? Ok. So, the first one it says, brush my teeth. ¿Qué es brush my teeth? Lavarse los dientes. Es importante la pronunciación, teeth, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerdan que les decía que con la doble E se hace como que está sonriendo, ¿verdad? Teeth. Teeth. Y la T. Teeth. Sí, porque si no dice otra cosa y se va a oír raro. One. No le voy a decir qué significa, pero it's not good. Ok, so brush my teeth. A ver, una negativa con brush my teeth. En tercera persona, a ver, no, hagamos una afirmativa. Quiero ver cómo va la afirmativa. Una afirmativa, Elsie. Tercera persona. She brushed my teeth. No se preocupe porque para eso estamos practicando. A ver, sería, lo primero está bien, he, esa es una tercera persona. Después en afirmativa no lleva auxiliar, ¿verdad? Entonces va a ser directamente el verbo, brush. Pero el verbo cambia porque es tercera persona. ¿Cómo cambiamos ese verbo? Le agregamos. ¿Para qué le agregamos? Ese. 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 Ese, very good. Porque se acuerdan que dijimos que los verbos que terminan en SH se le agregan S. Entonces, Elsie, en esta sería he brushes his teeth. Entonces, vea cómo cambia. He brushes con S. Y luego, bueno, creí yo que sale mejor his teeth, porque son sus dientes. O sea, él me puede venir a cepillar mis dientes, pero se va a ver raro, ¿verdad? No mucho. Ok, very good. Por eso, adrede, a veces hacemos estos ejercicios para ver cómo vamos, ¿verdad? Igual ya vamos a hacer un par de ejercicios más. Number 19. It says go back home. ¿Qué es go back home?
regresar a casa. Regresar a casa, lo que nos gusta después del trabajo, más cuando el día de pago is very good. A ver, Juan Ricardo. Dice el go back, que no es regresar. Ajá, por eso, regresar a casa. Dígame, no, no entendí. ¿Cómo era que dice la? Repítala. Regresar a casa. No, en inglés. Go back home. Go back home. Sí, le escuché el back. Le escuché el back. Ok, good, perfect. Okay. Juan Ricardo, una negativa con go back home. I will not go back home. Tendría que ser I don't go back home. I don't go back home. A este le podríamos agregar como I don't go back home early, por ejemplo. Which is not good. Ok, the other one says, esta es diferencia entre inglés británico e inglés americano. Aquí dice have a shower, pero en inglés americano es take a shower, ¿verdad? De las dos maneras está bien. Lo más común quizás es decir take a shower. César, una negativa. Puede usar have or take a shower, lo que usted más guste. La número 20. Yes, please. ¿En tercera persona? Yes, please. Ok. Sería Juan Ricardo, does have a shower? Juan Ricardo doesn't. Ah, good, doesn't. Es que estaba pensando en afirmativo. Ok, no, en afirmativo no lleva el auxiliar. Good. Juan Ricardo doesn't. Doesn't Sorry. Have a shower. Good. Not good, Juan Ricardo. You need to take a shower. Ok, so let's continue. The other one it says, go to the board. Eso es bien de escuela, ¿verdad? Go to the board. ¿Qué sería? Ir a la pizarra. Como cuando le decían a usted, bueno, pues César, pase a la pizarra. Y usted decía, ah, no, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Eso es go to the board. A ver, Sandra, una negativa con go to the board. ¿Qué dijo que era? No le escuché bien. Como pasar a la pizarra, al frente. Ah, negativa sería, quiero ver. She doesn't go to the board in the class. Very good, perfect, that is nice. Okay, the other one, it says, raise my hand and answer to the teacher. ¿Qué dice ahí? Ajá. Dar la mano. Ajá. Alzar la mano. Alzar la mano y contestarle al teacher. Very good. Levantar la mano y contestarle al teacher. Así como cuando les pregunto y todos se pelean por contestarme. So, raise my hand and answer to the teacher. A ver, esa va a ser en tercera persona, pero afirmativo. ¿Cómo quedaría Wilmer? A ver, ayúdeme con eso. Yo. José Daniel raises his hand and answers to the teacher. Very good, perfecto. Vean cómo lo hizo. José Daniel raises. Se le agrega solo la S, pero como ya tiene una E, ya la pronunciation cambia, porque sería raise, así nomás. Pero en tercera persona ya sería raises his hand and answers, otra vez con S, to the teacher. Porque lleva dos verbos, ¿verdad? Levantar la mano y responder. Entonces los dos verbos deben cambiar. Good, perfect. Okay, number 23. Practice. Este también es inglés británico. ¿Por qué en inglés americano? No me pregunten por qué, porque es una gran historia de los franceses y los ingleses y las guerras y batallas y toda cosa, ¿verdad? En inglés británico, practice va con C. Perdón, en inglés americano. En el británico va así como se ve ahí. Practice con S. Okay, so... ¿sería practice sports? ¿Qué sería eso? ¿Practicar deporte?
practicar deportes. Very good. A ver, esta va a ser para Nora en afirmativo también. Tercera persona. She practices sport. She practices sport. Sport. Igual que la anterior, como tengo una E y le agrego S, ya digo practices sports. Okay, good, perfect. Number 25 says have lunch at the canteen. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Verdad? La vimos la vez pasada. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál, teacher? Number 25. 24, ¿eh? Ah, sorry, sí, tiene razón, me he saltado una. Veamos primero la 24, sería set the table. ¿Qué es set the table? ¿Juego de mesa? No. Sería poner la mesa. Recordemos que es un verbo, ¿verdad? Entonces es como poner la mesa, como cuando va a cenar, ¿verdad? Que pone platos, tenedores, la taza de vino, la taza para el sorbete, todo lo demás. Entonces, set the table en negativo. A ver, le vamos a preguntar ahora a Silvia Patricia. Negativo en tercera persona. Yes, please. My mom doesn't set the table. Very good. My mom doesn't set the table. Perfect. Ahora sí, number 25. Have lunch at the canteen. ¿Qué significaba esa? Canteen es cantina. Sí. Como ¿qué es eso? Sí. Eso. El cantina ya se sí, no, no voy a ir a la cantina a almorzar. No. Almorzar en el cafetín. Sí, almorzar en la cafetería, el cafetín, ¿verdad? Ahí se refiere al de la escuela. Igual esa palabra es inglesa, o sea, británica, ¿verdad? En inglés americano es cafetería. Se escribe exacto como en español y se dice have lunch at the cafeteria. ¿Ok? Entonces, una negativa. A ver, José Miguel. Hello, teacher. Hello. ¿Sería negativa con cuál? Con la número 25. 25. My sister has lunch at the cafeteria. A ver, my sister, ahí dijo does, que está bien, pero luego dijo has, so it's not correct. Recordemos que como es negativa, tendría que ser algo así como my sister doesn't, ahí va la negación, ¿verdad? Doesn't. Y have no cambia porque ya cambiamos el auxiliar. Doesn't have lunch at the canteen. Ok. Good, perfect. Number 26, go to school on foot. ¿Qué dice ahí? Caminar, ir a la escuela. Ir a la escuela a pie. Very good. Ir a la escuela a pie. Entonces, cuando quieren decir a pie, ¿verdad? Es on foot. That is the phrase, on foot. A ver, Roxana, una afirmativa con tercera persona. Afirmativa. Yes, please. Quiero ver. Ashley. Go to the school on foot. Okay, Elsie goes. Goes. Ajá, porque como es tercera persona, sí cambia el verbo. Recordemos que go to the school on foot. Very good. Go to school on foot. Porque no hay auxiliar en la afirmativa, tenemos que cambiar el verbo. That is cierto. Good, perfect. The other one is easy. Get dressed. What is get dressed? Vestirse. Vestirse. Tell me, una negativa tercera persona. Vestirse.
Hello, Delmi. Creo que no puede activar el micrófono. So, Elvin, una negativa con get dressed, tercera persona. He gets dressed in the morning. Negativa. He doesn't get dressed in the morning. He doesn't get dressed in the morning. Teacher, tengo una pregunta. Of course. En la 26, ahí solo se pronuncia goes, no goes. Porque le agrega, tengo entendido que le agregamos la ES. Sí, se le agrega ES, pero la pronunciación sería goes. Afirmativa. Ahí no se pronuncia, es goes. Ahí es goes, ajá, goes. Gracias. You're welcome. Ok, the number 28 says go home on skateboard. ¿Qué dice allí? Ir a casa en patineta. Ir a casa en patineta. Bueno, yo nunca hice eso, ¿verdad? Pero yo sé que hay mucha gente que lo hace. So, una negativa en tercera persona. A ver, Juan Josué. Una negativa en tercera persona de Number 28. ¿Dónde está? 28. Yes, please. Sería go home. Sería go home on skateboard. Yeah, ajá, esa. Podría, tercera persona me dice negativa. Yes, please. Entonces sería, podría ser Mario doesn't go home on skateboard. Mario doesn't go home on skateboard. Very good, perfect. ¿Qué tienes que compartir? Okay, number 29, this is write text and lessons. What is that? Papi. Escribir textos y lecciones. Escribir textos y lecciones. Very good. Si lo hiciéramos, si estamos poniendo un texto en el celular, en la computadora, ya el verbo cambia. Ya no es write, sino que sería type. Type a text, type a message. Okay. En este caso, porque está escribiéndolo como lapicero, lápiz, or anything like that, it's going to be write text and lessons. A ver, Lucía, una negativa con write text and lessons, en tercera persona. Hello, Lucía. Creo que no está. A ver, le va a ayudar Elsie. Yeah. María. María doesn't. Ajá. María doesn't. Iba bien, Lucía. Hola, sería María doesn't write things and lessons. Ok, María doesn't write texts and lessons. And lessons. Good, perfect. Number 30, make my bed. What is that? Hacer la cama. Hacer la cama en la mañana que nos vamos, ¿verdad? So it's going to be negative for Elsie, ahora sí. Okay. I don't morning make my bed. Ahí creo que sería I don't make my bed in the morning. Okay. Quizá el complemento casi siempre va a ir después, al final. Okay, the other one says go to bed. What is go to bed? Cama. Irse a acostar, ¿verdad? Lo que quisiéramos algunos, pero hay que estudiar inglés para salir adelante. So, Nora, negative. Sería, no, she doesn't go to the bed.
sin el no al principio está perfecto. Sería she doesn't go to bed. Good, perfect. Y la última dice brush my teeth again in the evening. ¿Qué dice allí? No. Cepillar mis dientes otra vez en la noche. Very good. Cepillar mis dientes otra vez en la noche. Sí, pues puede. Nuevamente, nuevamente, otra vez, sí. Esta no la vamos a hacer porque ya hicimos una allá arriba. Do you have any questions about this vocabulary? No questions. No questions. Bueno, vamos a hacer la pausa para pasar lista. O sea, sentí que se fue rápido esta primera hora. So let's see how it goes. Here's it. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Sí está, pero creo que no puede desconectar o algo. La otra vez le pasó lo mismo. Ok, Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Presente, teacher. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Se escuchó, teacher. Sí, sí, Juan Josué, sí. Okay. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nope. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Oscar, ¿verdad? No. Ok. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Bueno, aquí está, pero no contestó. Roxana. Ok, good, perfect. Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. También me acuerdo que estaba. Ok, the next one is Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Ok. A Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Good. Juan Isaac Gómez Rivas. Perdón, es Josué Isaac. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good, perfect. Antes de continuar, no está la otra persona, pero sí está Lucía. Lucía, fíjese que no me sale ningún ejercicio hecho en la plataforma de usted. ¿Será que sí puede entrar? ¿Ya probó entrar a la plataforma? Hola, sí. Sí, ahora probó. Ah, pero no ha hecho ninguna actividad todavía. No, no. Ok, entonces solo hay que ponerse al día. No, agarre los 20. ¿Por cuánto dijimos que yo le iba a dar? Le debía. Ahorita ya estamos, tendríamos que estar haciendo la actividad 4. La tarea 4. So, los comerciales. So, we are going to continue. Vamos a continuar quizá vamos a hacer un par de oraciones para que quede claro ahí la manera en la que tenemos que usar el presente simple. Es importante que recordemos esto porque ya vamos a ver otro tiempo, ¿verdad? Ya la complejidad va a ser un poco diferente porque vamos a hablar en presente simple y en otro tiempo.
si no usamos la gramática, el otro no nos va a entender, ¿verdad? No va a saber qué le estamos diciendo. So that's why it's very important. Yo sé que lo saben y lo hemos usado mucho, pero igual hay algunos errores, por eso los vamos a ver un poco más. Affirmative. Para la parte afirmativa, ¿cómo era la estructura? ¿Se acuerdan? Era subject. El sujeto. El sujeto. Verbo. 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 Y de ahí el complemento, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a hacer dos oraciones. Me van a ayudar ustedes porque ustedes ya saben, ¿verdad? Yo quiero hacer una oración con, por ejemplo, my brothers. My brothers, y el verbo que quiero utilizar es, yo quiero poner que mis hermanos corren en el parque. ¿Cómo lo pondría? My brothers run in the park. Okay, perfect. My brothers run in the park. Así no es. Okay, in the park. Ahí está esa. Pero si yo, en lugar de esta, yo quisiera poner mi hermana corre en el parque, ¿cómo sería? My sister in the park. My sister in the park. Run. Run in park. They park. ¿Qué dice el público? No. No. My brother in the park run. No, la estructura está bien. My sister. Vean lo de arriba. Sujeto, que es mi hermana, ¿verdad? Más el verbo. Pero el verbo, ¿cómo sería? Runs. 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 No sé, run. Run. Very good. Así quedaría, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que como aquí hablo de ellos, no es una tercera persona. Las terceras personas son he, she, it, nada más. ¿Y qué hacemos con he, she, it? El verbo yo lo voy a cambiar. Yo le voy a poner una S o una S. That is very important. Si yo digo, por ejemplo, my sister run in the park sin la S, toda la oración está mala. Todo, incorrect. Entonces, por eso es importante esto. En el de arriba no le pongo la S porque my brothers son ellos. Ya no es tercera persona. Ya no es he, she, it. Entonces, si tenemos todavía problemas con eso, traten de, tal vez en el fin de semana, practicar. Si gustan, yo con mucho gusto les envío, valga la redundancia, ejercicios para que practiquen, ¿verdad? Y así, pues, cuando ya veamos el otro tiempo, no haya confusiones. ¿Ok? Está bien, teacher. ¿Hay alguna pregunta o duda con la parte afirmativa del presente simple? Mándelo eso, no. ¿Qué dice teacher para practicar? Está bien. Vale, lo voy a mandar, el viernes se lo voy a mandar, bueno, mañana es viernes, ¿verdad? Mañana le estoy enviando para que los hagan el fin de semana, o sea, los que quieran, puedan, siente que le cuesta, ¿verdad? Los puede hacer. Entonces, bien, que mañana es viernes pequeño. Yo creo que igual de todos los viernes. But anyways, my sister runs in the park. Entonces, preguntas o dudas con la parte afirmativa. Si hay preguntas, el momento es ahora. No. Teacher. No, hello. Si de, digo yo, mis primos, pa, en ese caso, ¿cómo sería el verbo? Ah, no, el verbo es la misma regla. Es igualita que arriba. Sería my cousins run in the park. Como estoy hablando de ellos, no cambia. Ajá, no cambia. Ahora, vamos a ver la negative. Para la negative part, ¿cómo sería? Unknown. Unknown, my brother run in the park. My sería, no, pero la estructura primero. La fórmula mágica. My brother. Subject. Plus auxiliar verb. Very plus good. Plus complement. Okay. Plus verb. Plus
el complemento, que arriba no lo pusimos, pero lo podemos poner, ¿verdad? El complemento. Ok, lo vamos a poner arriba para que no haya duda después. Ok, entonces, vea la estructura cómo va. Sujeto, luego va el auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares? Do y does. ¿Cuándo utiliza does? En terceras personas. Terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? She, he, it. Good. Ahora sí, vamos a transformar las de arriba, las dos. Primero dice, my brothers run in the park. ¿Cómo sería esa en negativa? My brother doesn't. Do. My brothers. Ajá. Doesn't. Don't. Don't. ¿Por qué es don't y no es doesn't? Porque no son terceras personas. No es tercera persona. My brothers, plural, ellos, ¿verdad? My brothers don't run in the park. The park. Good. Vea cómo cambia, ¿verdad? Aquí yo estoy haciendo lo negativa. Si se fijan, es exactamente la misma oración. Lo único que va además es el don't auxiliar. Y ese es el que va en negativo, ¿verdad? El don't. Ahora sí vamos a hacer my sister. ¿Cómo quedaría my sister? ¿Ah? My sister doesn't. Very good. My sister run in the park. Doesn't run in the park. Run in the park. Very good. Entonces, igual, lo que va de más acá es el doesn't, el auxiliar. Vea, pero ahora sí, el verbo no lleva la S. ¿Por qué? Porque yo cambio el auxiliar. El auxiliar es el que siempre se transforma. ¿Ok? Y acá simplemente no cambia el verbo, queda igualito. Ese es en resumen la gramática para el presente simple. En la parte de afirmaciones y negativas. Do you have any questions, my friends? Hable ahora o calle para siempre. No, pues, el perro creo que preguntó algo. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, como no hay preguntas, veamos si es cierto. Negative. La primera, ¿cómo sería? How is going to be the negative? I don't. Ajá. Tenemos un y uno, ¿cuál será? I don't play the guitar. Así quedaría. Wow. ¿Por qué? Porque I no es tercera persona. Solo he, she, it, ¿verdad? Ok, the next one says you. You don't tidy your room. Do you know what is tidy? Tidy es como organizar, ordenar. Entonces dice, you don't tidy your room. Very good. The next one, how is it going to be? She doesn't buy meat. Ella no compra. No compra carne. ¿Por qué? No sabemos. Es vegetariana. The next one. ¿Cómo sería he? He doesn't sing rock. Very good. He doesn't sing rock. Perfect. El teacher. Well, actually, I sing rock. I like rock. Okay. The next one. Snail. ¿Qué es snail? ¿Se acuerdan en primer lugar de snail? Sonriente. Doesn't. Caracol, ¿verdad? Entonces dice a snail, ¿cómo sería entonces? Doesn't fly. Very good. Doesn't. A snail doesn't fly. Un caracol no vuela. Bueno, si lo tiran por allá, puede que sí. So, the next one says we don't
Ok, para esta, sí, don't está correcta. Solo que sí, en varios readings yo he escuchado que le dicen live. Se puede decir de las dos maneras, pero significa algo diferente. Cuando yo digo de vivir, de yo vivo, es live. The pronunciation is live. I live in Santa Ana. I live in El Salvador. She lives in San Salvador. Ok. Cuando yo digo live, es como estar en vivo. Cuando está en un concierto en vivo y en directo. Ese sí se dice live. Ok. Pero cuando estamos hablando del verbo de vivir, que yo estoy diciendo yo vivo, ella vive, nosotros vivimos, vosotros vivís. Ese sería live. The pronunciation is live. Okay? Live. Live. Que no es lo mismo, no es lo mismo live que leave. ¿Se acuerdan que era leave? Hay muchas palabras en inglés que se parece la pronunciación. Ya me dio todo pixeleado, ¿verdad? Ya me dio COVID. Entonces, live and leave is not the same. Pero eso, letra le metió al teacher. Espero que no. So, the next one. Vamos a la siguiente. Sería you. You die. You don't. You don't. You don't. You don't. You don't have, you don't have a boat. Have a boat. Okay, tú no tienes un bote. Qué tristeza. Yes. Bueno, the next one. It says they. They don't. They not. They don't. Very good. Don't. They don't clean the bathroom. Ellos no limpian el cuarto de baño. They don't clean the bath. The other one says this girl. Get her down. He died. I'm sorry? Doesn't. Very good. This girl doesn't go to the disco. Okay. And the last one in this part. ¿Cómo sería esa última? Bugs. Doesn't lay. Lay hay. Sería. Ajá. What the meaning of bat? Ok, sí, me parece que es importante saber. ¿Se acuerda qué es Batman? Son murciélagos. Murciélagos. Entonces, y luego dice lay eggs, que es poner huevos. Como es negativa, pues lo que dice es que los murciélagos no ponen huevos. Entonces, la pregunta del millón de dólares. Si se lleva el carro, ¿es don't or doesn't? Don't. A ver, hay unos que dicen don't y hay unos que dicen doesn't. ¿Cuál será la verdad de este misterio? Don't. Es don't porque bats es plural. Ellos, los murciélagos. Recordemos que solo es he, she, it. Si fuera un murciélago, si dijera a bat, entonces sí es doesn't. Pero como es bats en plural, ahí los hijos de Batman no ponen huevos. So, let's continue with the next. Hay bastante práctica, quiero que quede claro. So, ahora vamos a poner el auxiliar y el verbo. ¿Verdad? So, in the first one, ¿cómo podría ser? Yo sé que hay varias maneras. El auxiliar sí va a ser el mismo, pero el verbo pues puede poner alguno que le pegue. ¿Cómo creen ustedes que queda? The number one, how's it going to be? I don't know. Negativo. Negativo, please. I don't go. A ver, esta es interesante. Podría ser I don't go, pero dice at. Si fuera go, ¿cuál dijimos que es la preposición que tiene que ir? Get. I am done. Sería to. Go to home. Go to. Pero aquí dice at. Entonces, al tener at, ya no puedo usar go. Hay un par de verbos que puedo usar, pero vamos a ver si ustedes alcanzan a ver cuál es la respuesta. Qué raro. I am. Eat home. At home. Oh, that is good. I don't eat at home. Me gusta, sí. Yo no como en casa. Siempre me voy para Buffalo Wild Wings.
I don't play at home. Puede ser eso también. I don't play at home. Nice. I like it. Good. Don't nunca va a cambiar, se dan cuenta. Porque es I. Siempre va a ser don't. El verbo lo puedo adaptar. I don't go. Bueno, no go, dijimos que no. I don't play. I don't eat at home. I don't stay at home. Puede ser también que me digan I am not at home. ¿Verdad? Yo no estoy en casa. Ahí como ya es el verbo to be, ya no lleva do ni done. Ya es I am not at home. Good. So the next one, number two, who's going to be? Negative. When they this family car. We don't. Uh-huh. We don't. No. Qué bueno. We don't have. We don't have the family car. Yeah, that is something that is possible. Podemos decir también, we don't drive the family car. We don't park the family car. Good. Vamos a hablar de Doris. Number three, how is it going to be? Doris. Todas son negativas. Doris doesn't have her home. A ver. Creo que hay una persona que sí dijo el verbo bien. Sería Doris doesn't have her. ¿Por qué es have y no es has? Porque es solo un sujeto. Cambiando. En el negativo, no cambia. Ajá, uh-huh. Cabal. Exacto, no cambia el verbo, ¿verdad? Doris no doesn't have nice. A homework. Very good. So, homework. Number four. Who is going to be number four? They don't. They go to bed at 8:30 p.m. Pero ¿y si es negativa? Ay. They don't go to bed. They don't go to bed at 8:30 p.m. Muy temprano, hay que ir a clase. So they don't go to bed at 8:30 p.m. Good. Number five, Kevin. Doesn't have. Por ahí ya usaron un verbo. Kevin doesn't have his workbook. Igual puede ser cualquier otro, ¿verdad? Otro verbo, pero ese está bien. Kevin doesn't have his workbook. Uno que le pegue, por supuesto. Ah, esa está bonita. Number six. Our hamster don't eat apples. Ah, muy bien. Our hamster don't eat apples. ¿Qué les parece a todos? Good. Está bien, ¿verdad? Yes. Pues, no está bien. Porque our hamster es nuestro hamster, pero es una cosa, un animal, es it. Entonces sería our hamster doesn't eat apples. ¿Verdad? ¿Se entiende esta? No. Sí, es porque es, estoy hablando, recordemos que it, o sea, tenemos terceras personas. He, she, it. It es para cosas o animales en singular. Y aquí estoy hablando de nuestro hámster, o sea, él, la cosa, la cosita bonita esa. No, bonita. Va a ser, bueno, sería entonces, our hamster doesn't, porque es un it. Ese es el auxiliar. Number seven, who's going to be? You don't play with your friends. Good, that is a good one. You don't play with your friends. Okay. Esa queda muy bien. Number eight. Uh-huh.
Ya dijeron ahí el auxiliar. She doesn't. Doesn't. ¿Qué verbo le pega? Miramos. Have. Have. Sí. Have a ruler. Puede ser she doesn't have a ruler. Puede ser she doesn't. Buy a ruler. No compra una regla, ¿verdad? She doesn't, puede ser, use a ruler. Ella no usa una regla. So, that is fine. Okay, number 9. Says Max, Frank, and Steve. Yard. ¿Saben ustedes qué es yard? Doncen. Yarda. No. Pera. No, yarda es jardín. Por eso a veces decimos the front yard, the back yard. El jardín de atrás, el de enfrente, el de arriba. So, la pregunta es, ¿qué vamos a poner allí en el blank space? Max, Frank, and Steven don't play in the yard. Good, that is perfect. Max, Frank, and Steve don't, porque estamos hablando de ellos, varios. 100 puntos. Ya se los voy a poner. No piense que antes, cuando yo hacía los exámenes, sí, sí, daba puntos ahí. Por el, ahora no se puede porque estoy en la plataforma, ¿verdad? Yo le di puntos a usted, me llamaron ayer. Me preguntó okay. ¿Cuántos puntos le da? Ok, mire, esa no me la podía, mire. Good. Thank you. 30 le puse yo. Ah, no, 30 muy poquito. 200. No, bueno, sigamos. Max, Frank, and Steve don't play in the yard. Así quedaría. And the last one. In this part, la última de esta parte, porque hay más ejercicios. The boy doesn't stone. How do you say stone, teacher? Stones in Spanish es piedras. Okay. Y la diferencia entre rock y stone? No hay mucha diferencia si hablamos de rocas y piedras. Es igual que en español. Yo le puedo decir, alcanzame esa roca. Alcanzame esa piedra. It's just the same. Just the same. Entonces, ¿cómo sería? The boy. The boy attention stone. Doesn't. Así como dice Juan Ricardo. The boy doesn't. Solo que, ¿qué verbo le ponemos? Doesn't. Throw. Very good. That is a good one. The boy doesn't throw stones. Perfect. I like that one. Do you have any questions about this? Ah, el verbo era throw. Lanzar. Esa se deletrea como ya nos podemos el alfabeto, ¿verdad? T-H-R-O-W. Gracias. Throw. Lanzar, tirar, ¿verdad? Any other question? Spell, please. Teacher. Oh, yeah. That is T-H-R-O-W. Okay. Any other question before we move on? Ok, so, tenemos más ejercicios. A ver, aquí lo que vamos a hacer es, ahí están los dos espacios, auxiliar y negativo. Pero acá al principio está la oración en afirmativo. Muy fácil, ¿verdad? O sea que la vamos a cambiar. La primera dice, I begin at 7 o'clock. Do you remember what is begin? What is begin in Spanish? Levantar. No. Begin. Comenzar. Comence. Ok. Ahora, ¿cómo sería esa en negative? I don't. Ok. Good. A ver, repita, por favor, compañero.
I don't begin at 7 o'clock. Good. I don't begin at 7 o'clock. That is it. So the next one, number two, it says they buy oranges. ¿Cómo sería esa en negative? They don't. Very good. They don't buy oranges. Okay. El plural es de las naranjas, pero el sujeto es they, ¿verdad? Entonces va a ser don't. Number three, he plays in the morning. ¿Cómo sería esa? He doesn't. He doesn't play. Good. He doesn't play. Sin ese, ¿verdad? He doesn't play in the morning. Good. Number four, we eat apples. We don't eat apples. We don't. Good. We don't eat apples. Nice. Number five, it says the farmer grow rice. The farmers grow rice. ¿Qué es grow? ¿Saben aquí qué es grow? Crecer. Crecer. En este caso es que cultivar, ¿verdad? Pero porque nosotros lo decimos así en español. Pero si yo le puedo, si yo le quiero preguntar dónde creció o dónde, cómo está creciendo alguien, cualquier cosa así, grow es el verbo. Entonces, the farmers grow rice. How is that in negative? They doesn't farm grown rice. A ver. El sujeto es the farmers. Aquí está, de hecho. The farmers, y luego de the farmers, ¿qué va? Don't. 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 ¿Por qué es don't y no es doesn't? Porque no es tercera persona, porque es the farmers, plural, ellos. Entonces sería the farmers don't grow rice. Okay. Number six says she drinks milkshake. ¿Cómo sería esa en? Doesn't drink milkshake. Okay, good, perfect. She doesn't drink, sin ese, milkshake. Good. Number seven, it says he sings a song. He doesn't eat a song. Good. He doesn't sing, sing eso otra vez, a song. He doesn't sing a song. Good. Number eight, it says they drink orange juice. They don't read comic book. Very good. They don't drink orange juice. They don't. Okay. Number nine orange says juice. The farmer grow rice. Doesn't. Esta vez es doesn't, ¿verdad? Porque dice the farmer sin ese, singular, él. O ella, ¿verdad? The farmer doesn't grow rice. Okay. De hecho, ahí está equivocado, ¿verdad? La afirmativa. ¿Cuál es el error que tiene? El verbo. El verbo, ¿verdad? Tendría que decir grows con S. The farmer grows rice. Porque es en tercera persona. Y la negativa queda the farmer doesn't grow rice. Good. Number 10, they read comic books. ¿Cómo sería esa en negative? They don't read comic books. Very good. They don't read comic books. Number 11, he begins at 8 o'clock. He doesn't begin at 8 o'clock. He doesn't begins in begin. Es así importantísimo. At 8 o'clock. Good. At 8 o'clock. Number 12. They play in the afternoon. They play in the afternoon. Sería they? They don't play in the afternoon. They play afternoon. They don't play in the afternoon. Good.
Number 13, she eats rice. How is it going to be in negative? She doesn't. It doesn't eat rice. She doesn't eat rice. Eat rice. Very good. No S in eat. Eat rice. And number 14, they sing a song. Sing. They don't. Sing a song. They don't sing a song. Very good. And number 15, he eats chicken. He doesn't eat chicken. Very good. He doesn't eat chicken. Perfect. ¿Preguntas, dudas con este ejercicio? Me lo manda, teacher, para repasar, por please. Okay. Vean cómo cambia todo con una S, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dice, I begin at 7 o'clock. Y la otra, la 11, he begins at 8 o'clock. Con S. Una S cambia todo, ¿verdad? Una letrita, un apóstrofe, algo tan pequeñito cambia todo. Tenemos un ejercicio más. Ahora no tenemos el verbo otra vez. Vamos a ver. Ah, bien, ahí está. Miren, está fácil entonces. So, sería el auxiliar siempre. My friends. Dawson. Real English book. Don't. Very good. It says don't because friends, plural. My friends don't read English books. That is not good. Number two, she doesn't sit near the teacher. Ella no se sienta cerca del maestro, del teacher, ¿verdad? Near, cerca. Okay, number three. Grass or grace. Doesn't. Very good. Sacto doesn't wash his hands. Very good. Number four. Mrs. Prani. Doesn't clean the house. Very good. Doesn't clean the house. Number five, the oxen. Wrong. Quizás hay que saber qué es oxen, ¿verdad? Ox, solo ox o x es buey. Y oxen es plural. Sería entonces the oxen. Don't home. Very good. Home. Don't eat grass. No comen. ¿Qué es grass? ¿Saben ustedes qué es grass? No comen grass. No comen. Grasa. Grasa. No. De hecho, eso es grama. Sacate. Verdad. Entonces, the oxen doesn't eat grass, dice. Very good. Number six, I don't shut the windows. ¿Qué es shut? Shut the window. Shut up, decimos, ¿verdad? ¿Qué era shut up? Es callarse, ¿verdad? Ahora, aquí, cuando decimos shut the windows, es cerrar las ventanas. También se puede usar este verbo para cerrar ventanas. Lo más común es decir close the windows, ¿verdad? Pero it's possible to use shut the windows. Number seven, the man. Doesn't speak Thai. Very good. The man doesn't speak Thai. A ver, ¿qué es Thai? Tailandés. O sea que el hombre no habla tailandés, dice. Ok, the other one, it says we. ¿Cómo sería ahí? We don't love our parents. Very good. We don't love our parents.
Number 9, the students don't study hard. Very good. The students don't study hard. Guess study hard. In hard work. Hard work. Duro. No. Estudiar hard. Duro, ¿verdad? O sea, darle duro. Con todo, decimos así. Number 10, the policeman. Does car a whom? A ver, sería don't or doesn't. Qué silencio se quedó. Doesn't. Doesn't, sí, porque en primer lugar dice that, que es ese o aquel, eso es singular siempre. Policeman, ¿cómo sería el plural de policeman? Policeman. Policeman, very good, con E. Entonces desde I, yo sé que es singular, entonces sería that policeman doesn't carry a gun. ¿Qué es carry? Carry a gun. Portar un arma. Cargar, ¿verdad? Llevar. Very good. Doesn't carry a gun. Number 11. He. A dancing. He doesn't like the children. Like the children. Very good. That is it. He doesn't like the children. Number 12. They. They don't drink milk every morning. Very good. They don't drink milk every morning. Number 13, Tom. Doesn't they go to the park. They go back. Very good. Tom doesn't go to the park. Good. Number 14. Dan work hard. Doesn't work hard. Very good. Mr. Udam doesn't work hard. And number 15. ¿Cómo sería el 15? The lady doesn't give a present to Jim, or así se pronuncia. Him, So it's going to be the lady doesn't give a present to him. La dama no le da un regalo a él. Okay. Very good. Do you have any questions about this exercise? No questions. Ok. Bueno, compañeros, para mañana vamos a hacer un deber. ¿Se acuerdan que en el primer módulo yo les pedí que hicieran un párrafo de la rutina, ¿verdad? Suya, pero en tercera persona. Vamos a hacer algo parecido. Lo único que ahora lo vamos a hacer de su persona en primera persona, o sea, yo me levanto y me cepillo los dientes y whatever you want. Vamos a usar también los adverbs of frequency, ¿se acuerdan? Always, never, o last time expression, once a week, twice a month. O sea, vamos a dar un poco más de detalle. Y vamos a hacer el párrafo de usted y de alguien más. Por ejemplo, usted y su hermano, ¿verdad? Usted puede decir, I wake up at 8 a.m. and my brother wakes up at 7 a.m. I always take a shower, but my brother doesn't always take a shower. Entonces vamos a comparar lo que yo hago con lo que hace otra persona. Puede ser cualquier persona o puede ser de mentira, ¿verdad? O sea, el asunto es practicar el inglés. Entonces, es un párrafo que mañana vamos a venir a leer aquí a los compañeros. ¿Qué es lo que usted hace y hace otra persona? Y vamos a incluir ahora sí los dos. Yo como persona, yo hago esto, otro, bla, bla, bla. Y él o ella, mi mamá, mi hermano, whatever you want, hace o no hace esto. Pueden usar negativas también. He doesn't go to school. He works. Esa es válida. Ya no va a la escuela. Él trabaja. ¿Ok? Y usemos los time expressions que hemos visto. Ya sea los adverbs of frequency o los otros time expressions.
Do you have any questions about the homework? ¿Alguna pregunta con el deber? Lo va a mandar. Como dijo el teacher, no se puede repetir. Claro, yo repito con gusto. Sí, vamos a hacer un párrafo de la rutina suya y la rutina de alguien más. Y vamos a tratar de incluir las time expressions que ya vimos y los adverbs of frequency. Pueden usar afirmativas y negativas. Por ejemplo, yo puedo decir, I always have breakfast in the morning at home. But my sister never has breakfast. I always go to work very early. But my sister doesn't have a job. Entonces ahí vamos comparando. Y usamos la time expression. Okay. Van a ser dos párrafos entonces. Lo puede hacer separado o puede ser un solo párrafo, así como combinando, ¿verdad? Yo hago esto y él no hace eso. Una conversación, digamos. No, no es conversación. Sería que un párrafo así como, como si usted dijera, yo me levanto en la mañana a las 7, pero mi hermano se queda acostado hasta tarde. Y ahí va en la misma oración las dos cosas. O, si usted quiere, puede hacer un párrafo para usted primero y un párrafo para su hermano después. También se puede así. Y más o menos, ¿cuánto? ¿Cuánto, teacher? Entonces, voy a ver si, comprendí. Ok, ya le voy a contestar. Bueno, a José Miguel le vamos a contestar ahorita. Yo diría que unas 10 líneas, dependiendo de cuánto, de qué use, ¿verdad? Si es un cuaderno pequeño, unas 10 líneas. Si es uno grande, unas 6, 7 líneas, algo así. Importante que revisen la gramática, ¿verdad? Yo sé que puede que haya errores, pero vamos a tratar de no cometer errores. That is the important part, ¿ok? Ok. César tenía una pregunta, o no sé si iba a comentar. Sí, solo a ver si comprendí. Hacer un párrafo mío en primera persona y luego compararlo con alguien de mi casa o un amigo, no sé. Y usar las time expression también afirmativas y negativas. Sí, eso es bien, es bien interesante porque va a quedar bonito. Por ejemplo, ¿solo eso o falta algo? No, solamente yo creo que es suficiente, ¿verdad? Con todo eso. Entonces podría, va a quedarles algo así como lo que les estaba diciendo. I always cook but my sister never cooks. I always go swimming on the weekend, but my sister goes swimming once a month. I don't play soccer, but my sister really loves to play soccer. Ahí nos vamos, ¿verdad? Vamos comparando. ¿Preguntas, dudas? Para tomorrow, tomorrow. Cuatro líneas bien hechitas. Cuatro. Póngale más magaña. Okay. A César magaña, póngale. Bueno, eso es para. Sí, ¿tienen pregunta a alguien? No sé. Teacher. Yo, teacher. Perdón. Yo, teacher. Casi no le escucho, Ronald. Porque no me ha agregado al grupo. Ah, es cierto. Ahora lo voy a agregar, lo voy a anotar porque si no se me va el avión. Ok, sí, porque aquí tengo duda, le escribo usted. Vaya, perfecto. Ya ahorita lo vamos a arreglar. Por aquí lo tengo. Ok. Bueno, aquí lo vamos a dejar. So, vamos a avanzar quizá un poco con el libro porque no hemos visto nada del libro. Let's see if I have here. Yeah, a few minutes. Okay. Oh, it's not this, sorry. But this. Okay. So this is the book. Este libro es el que está ahí en la plataforma. Yo pensaría que ya lo descargamos. Si se puede imprimirlo, pues it's much better. Okay. Vamos a iniciar today with the book. Por lo primero que siempre hacemos es leer, ¿verdad? We are going to read. Repeat, everybody. Work-related events. Work-related events.
work related event. What? Let's start. Let's start. Let's start. What are the three first things? What are the three first things you do on Mondays? Do you on Mondays? How many times a day? How many times a day? Do you check your email? Do you check your email? Listen to your teacher. Listen to the teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. Practice with a partner. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday? I check my email and I call clients. I check my email and I call clients. Repitamos esta otra vez. I check my email and I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings. Every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Ok, vamos a chequear qué es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Arriba, donde dice world-related events, sería como eventos relacionados con el trabajo. And then it says, what are the three first things you do on Monday? ¿Qué dice ahí? No, nada. Las primeras tres cosas que hacen los niños. ¿Cuáles son las primeras tres cosas que hacen los niños? Very good. Y luego dice, how many times a day do you check your email? Y le pregunta ahí. ¿Cuántas veces ves el correo? Very good. Al día. ¿Cuántas veces al día tú chequeas el correo? Luego la de abajo creería que está fácil. Like, what do you do every Monday morning? Que es como, ¿qué haces cada lunes en la mañana? Y luego le dice, I check my email, I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report. ¿Qué era weekly report? ¿Se acuerda? ¿Qué reportes diarios? Leer un reporte semanal. Very good. Luego dice, attend a meeting. What is that? Pues sería como ir a una reunión. Y la otra es eso, organizar. Every two Mondays, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Actually, ¿saben ustedes qué es eso? Sí, lo tengo actualizado o lo actualizo. De hecho, no. O lo reviso. Ajá, algo así. Cuando digo actually, es como decir, de hecho, sí. De hecho. Algo así, ¿verdad? Y luego dice, I check it once or twice a day. Creo también que está claro. Great is very important. Ok, creo que tenemos tiempo de practicar. Vamos a ver.
va a empezar Elsie la primera parte y le va a contestar José Daniel. Okay. What do you do every Monday? Every Monday morning? I don't know. Yeah, every Monday morning. Yes. I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Every 2 Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. No se le escucha, teacher. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Va a iniciar Nora y luego a Sandra, a Leticia. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest on the morning. ¿Ese cómo se pronuncia? What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check in it every day? Yes, I do actually. I check in one or twice a day. Great. It is very important. Very good. Perfect. Now it's going to be Roxana va a iniciar y va a continuar José Miguel. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the reset of my morning. What about you? I have to read a weekly report and after a meeting, I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good, perfect. César inicia y luego sigue Silvia Patricia. Ahí Silvia Patricia. Hi, Silvia Patricia. Creo que no está, anda en el baño. Vamos a escuchar entonces a Yuri. Yuri va a hacer la segunda parte. Hi, Yuri. Teacher, puede hacer más grande la letra que casi no la veo. A ver, porque es el libro. Yo pensaría que sí. Here. Con la pantalla voy a acercarla con si tenés el teléfono. I guess that is enough. Okay. Ahí. Vaya, gracias. Iniciemos. Okay. What do you do every Monday? Every Monday morning? I check my email and I call client for the I call clients. And I call client for the rest of the morning. What about you?
I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it on or once. It one or once or twice. It on or what? Perdón. I check it on once or twice or a day. Okay. Ahí sería it once or twice. Great. It is very important. Okay, perfect. Ahora va, déjeme revisar, Elvin. Okay, Elvin y el compañero. Yep. ¿Quién yo? Empiezo bueno, yo. Empieza Elvin y luego va usted. Bye. What do you do every Monday morning? I check my email and I call Ben for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, this is very important. Very good, perfect. No tenemos más tiempo para practicar, pero hay más conversaciones que vamos a estar haciendo. Vamos a estar mañana, de hecho, vamos a hacer varios ejercicios de libro. Vamos a pasar lista y también a, déjame revisar, le toca ahora el one-on-one después de la clase a José Miguel Acenón. Ok, so let's check. What is it here? Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Good. José Miguel Alcenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Okay. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Medara. Ah, okay, okay. Here. Okay, good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Okay. Josué Isaac Gómez Rivas. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Ok, perfect. Bueno, tenemos deber para mañana. Si tienen preguntas, pues en el día me puede escribir también, ¿verdad? Y vemos qué podemos hacer. Antes de finalizar, do you have any questions of the class of today? No. Okay, perfect. So, my friends, it was a pleasure to be with you.
And I'm going to, solo nos quedamos con José Miguel. Y pues los demás, good night. See you tomorrow and rest very well. Good night, tomorrow. Good night. Tomorrow. Bendiciones para todos y todas. Nice, thank you. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. Nora. See you Good tomorrow. Night. See you tomorrow. Tomorrow. Good night, todos y todas. Okay, hello, Miguel. How are you? I'm fine, teacher. Nice. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo has sentido? ¿Has sentido que ha aprendido algo? Yo siento que tiene un nivel bastante bueno, pero no sé, ¿cómo has sentido las clases? Pues la verdad, sí, están interesantes. Básicamente recordando lo que ya había visto en otros cursos. Ok, perfecto. ¿Tiene alguna pregunta, duda, algún tema que quisiera que repasáramos tanto de lo que hemos visto como cosas que no hemos visto? Más que todo, ya lo he visto como 3 veces y siempre me confundo en lo de la clase de ayer, del how much y el how many. Ok. Bueno, eso parte de algo que se llama nombres contables e incontables, quizás es lo más importante. Entonces, hay nombres en inglés y en cualquier idioma que son contables porque le puedo poner un número a la par. Entonces, no es tanto lo que significa, sino si yo puedo decir 5 y poner el nombre. Por ejemplo, carros, cars, 5 cars. Eso sí se puede. Si decimos 5 desks, 6 tables, 9 students. Ahora, hay nombres que no se pueden contar. No le puedo poner un número a la par, como por ejemplo, agua, ¿verdad? Si yo digo 5 aguas, it's not correct. Entonces, a esos no los puedo usar. Bueno, sí, allá las sodas. Entonces, pero entonces el nombre se refiere a eso. Contable, le puedo poner yo un número. Quizás uno de los ejemplos más comunes es el de dinero, ¿verdad? Mucha gente se confunde con esa. Porque cuando preguntamos, ¿dinero se puede contar? Sí, pues no, ¿verdad? La palabra dinero, no le puedo poner un número a la palabra. No puedo decir 5. Entonces, dineros. No importa en sí el. No importa en sí el significado, sino que más bien importa el nombre. Exacto. Que si el nombre yo le puedo que poner son un número. $5. Ajá. No es lo mismo que 5 dinero. Exacto. Eso es la base. Entonces, si usted entiende eso, ya sabe que how much es para non-countables y how many es para countables. Entonces, si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta con cars, pues voy a usar how many. How many cars are there in the street or on the street? Así quedaría. Pero si yo digo, por ejemplo, de dinero, tendría que decir how much money do you have? Entonces, van en función, van unidos los dos temas, ¿verdad? Contable e incontable. Y hay muchas palabras que van unidas a eso, como por ejemplo, a little, que es un poco para incontables. El contrario sería, o para contables sería a few, unos cuantos, unos pocos, ¿verdad? Igual hay algunos expresiones de cantidad que se pueden utilizar en ambos, como vimos ayer, some. Some puede ser para contables o incontables. A lot of puede ser para contables o incontables, ¿verdad? Entonces, solo hay que tener cuidado con los que se ocupan o para contables o para incontables, como how many, how much, how many, contables siempre. Y una de las claves, cuando usted vea una pregunta así, si usted quiere saber, pues un poco más qué es lo que tiene que poner, es ir a ver el verbo, ¿verdad? O el auxiliar. Si yo digo how many cars are es plural. Yo sé que es contable. Uh-huh. Igual con otros verbos. How many cars do you have? Do, ¿verdad? Si le faltara, por ejemplo, how much or how many, simplemente tiene que ir a ver el do o el does. Si es does, es singular. Si es do, es plural, ¿verdad? Uh-huh. Esas serían como las claves del éxito ahí. No sé si queda claro. Sí, sí.
Ok, perfecto. Solo que eso siempre me confundo con el much y el many. Ok, entonces yo lo que le recomiendo es que haga ejercicio de eso. Los hace y, por ejemplo, ahorita, si ustedes se fijan, hemos dado mucho énfasis en el presente simple. Es algo que ya habíamos visto el módulo pasado, pero como ese es, yo siento que no es que sea el que más cuesta, sino que como es el primero que se ve y la gente no tiene mucho vocabulario, no entiende. A veces, pues, por ejemplo, explicar qué es un auxiliar, solo eso es un poco complicado, ¿verdad? Algo que no se usa en español. Y por eso le damos mucho énfasis al repaso de este tiempo. Porque ya cuando veamos otros tiempos, yo pensaría que va a ser mucho más fácil. Otra cosa que me cuesta, a mí en sí me cuesta memorizar. Ok. Y por ejemplo, yo veo una palabra y tal vez me dicen qué es y al ratito se me olvida. En ese caso, hay un par de cosas que puede hacer como para agarrar vocabulario. Quizás el problema sería más que todo en vocabulario. Porque las estructuras gramaticales, de estarlas repitiendo, se le van a quedar. Pero en cambio las palabras, tal vez algunas son más fáciles que otras por cómo las usa, el contexto o el impacto que tiene, ya sea en lo que usted quiera decir, escribir o cosas por el estilo. Entonces, quizás lo que le convendría es ver una palabra nueva, algo que quiera de verdad retener, y puede hacer unas 5 oraciones con esa palabra, diferentes, ¿verdad? O escribirla varias veces para que se le vaya quedando, tratar de utilizarla. Si usted la trae a su vida diaria, ya sea que esté pensando, viendo, leyendo, haciendo algo, se le va a ser un poco más fácil que se quede en su mente grabada. O sea, mientras más usa algo, va a ser más fácil. Y pues, repasar, ¿verdad? Eso pues ni modo, no hay otra manera. Sí. Ok. Estos 101s que tenemos al final de la clase son uno para cada estudiante. Y el objetivo es esto, ¿verdad? Ver si tiene preguntas, dudas. Al principio del módulo a veces es un poco complicado porque casi no hemos visto nada, pero por eso pregunto de cualquier cosa. ¿Tiene algo que quiere que reforcemos? Cuando no hay preguntas, a veces lo que hacemos es nos ponemos a platicar, a practicar un 101. Y, bueno, hay una persona asignada cada día para los 101. Sin embargo, hay veces que hay personas que no están en la clase o que no vienen. Por ejemplo, César, tenemos 2 César y el primer César no lo conocemos, ¿verdad? Nunca se ha conectado. Entonces, ese día que no esté la persona a la que le toca, yo voy a decir, bueno, hay alguien que quiera quedarse porque pues no hay nadie, no está la persona que le toca. Y el primero que diga, y si usted se quiere quedar practicando, pues dice, yo me quiero quedar. Y ya pues, practicamos o vemos algún tema que le cueste o algo que usted vio, leyó en alguna parte, lo podemos discutir también. Ok. Very good. Pero sí, he visto que tiene un nivel bastante bueno. O sea, está un poquito quizás arriba de donde estamos los demás. Y eso es bueno. Sí, es que en la universidad nos exigen para graduarnos los 10 módulos de inglés. Y ahí saqué los 10 módulos y comencé a estudiar en el E4CC. Ah, ok. Y hice 2 meses en el E4CC y después en empresa me salió la oportunidad de pasarme por acá y me pasé, acá estoy. Perfecto. Bueno, entonces cualquier pregunta, duda que tenga, ya sabe que estamos a la orden. Sí, es practicar nada más, ¿verdad? Por eso es importante venir a las clases porque aquí hablamos, vemos o escuchamos a otros pronunciar, corregir y de repente, por ejemplo, mañana ya va a tener la oportunidad de hablar un poco más, ¿verdad? Ya con el párrafo. Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa antes de finalizar? Solamente. Ok. So, José Miguel, it was nice to be with you tonight and see you tomorrow. Have a good night. Okay. Good night, teacher. Bye-bye.